Evangelizar es la palabra del momento, es la palabra de orden de la Iglesia. El Papa no habla porque sí, nunca, nunca. Es el vicario de Cristo. Tiene una relación única con el Espíritu Santo. Y es un hombre, además, realmente inteligente y muy bien informado. Cuando el Santo Padre, con esta preocupación, lanza a la Iglesia entera a la evangelización, cometeríamos un gravísimo error si esto lo viéramos como capricho suyo, como una cosa de menor importancia. Y nosotros tenemos la obligación, consagrados como somos, de acoger este mensaje del Papa y de ponernos manos a la obra, naturalmente, cada uno según sus propias posibilidades, ¿no? Esta evangelización, esta catequesis que todos tenemos que asumir e intentar practicar, cada uno como puede, lo natural, lo espontáneo, porque quizás sea lo fácil, es decir, voy a ofrecerme en mi parroquia para ser catequista. Y seguramente habrá parroquias donde hagan falta catequistas y donde sean muy bien acogidos personas que se ofrecen para ser catequistas. Y esa es una labor muy buena que hay que hacer y forma parte de nuestra práctica, colaborar con las parroquias. Pero en la parroquia tú tienes unas limitaciones lógicas, los temarios, por ejemplo. Pero además a las parroquias van determinadas personas con sus motivaciones. Muchos llevan a sus niños a prepararles a la primera comunión pensando más en la fiesta que en otra cosa. Bueno, gracias a Dios los llevan, pero a veces las motivaciones son esas y no son la formación en la fe, etc. En todo caso, hay muchas personas que, por lo que sea, no van a la parroquia o no van con un deseo de profundizar en la formación, en la fe. Bueno, por eso yo creo que para nosotros, sin que eso suponga de ningún modo excluir la colaboración con las parroquias, pero para nosotros el objetivo evangelizador tiene que ser al margen de la parroquia. Insisto, no en contra, sino al margen de la parroquia. Pescar en mar abierto y no en piscina o en pecera. Si un sacerdote te pide ayuda, si puedes dársela, se la debes de dar. Muchas veces no la necesitan, o si la necesitan no se dan cuenta de que la necesitan. Bueno, y la realidad, en cambio, es que hay muchos, a veces muy próximos a ti, que están como ovejas sin pastor. Y creo que este es nuestro objetivo. Para eso, como ya os he dicho, estamos preparando estos tres grandes bloques de formación. Niños, adolescentes, adultos. Cada uno de estos grandes bloques tiene, de momento, 5 años. Cada uno de esos años tiene, a su vez, distintos capítulos. Bueno, en esta meditación, en esta charla, lo que voy a hacer es presentaros la formación que tenemos prevista para los niños de 7 a los 12 años. Insisto, aunque sea muy pesado, insisto, esta catequesis no es una competencia a la catequesis parroquial. Los niños que van a prepararse a la primera comunión tendrán que prepararse en su parroquia, siguiendo la catequesis que la diócesis, la parroquia, haya establecido. Nosotros no queremos competir con nadie, y nadie debería de vernos como competidores, como rivales. Un niño puede estar yendo a la catequesis de su parroquia y, por ejemplo, está recibiendo una catequesis de su abuela. No es una catequesis competitiva. En todo caso, es mucho mejor que el niño sepa más que no que el niño sepa menos, ¿no? Por tanto, vosotros, esto os lo pido, por favor, que lo tengáis bien claro, porque podría darse el caso de que si alguna persona no lo tiene claro, se creara confusión y algún sacerdote, algún párroco se enfadara y dijera: ustedes están haciendo competencia.
y quitan a los niños de las parroquias. Esto, insisto, sé que tengo que insistir muchas veces, porque aún así alguno no se enterará, ¿eh? No es una competencia a las parroquias, ¿eh? Esta es una catequesis prevista y pensada como catequesis familiar. Además, tendrán los niños las catequesis de las parroquias, ¿eh? Que hay sitios donde es un año, hay sitios donde son dos, hay sitios donde son tres, hay sitios donde no van a las parroquias y reciben la catequesis en los colegios, por ejemplo. Hay sitios donde las catequesis son estupendas, hay sitios donde son mediocres y hay sitios donde son malas. Hay sitios donde, de hecho, la catequesis se confunde con la clase de religión. Hay sitios donde la catequesis es simplemente la preparación para la ceremonia de la primera comunión. Es decir, hay de todo. En España y en el mundo, porque hay muchísimos sitios donde no hay catequistas, donde los sacerdotes de las parroquias están desbordados porque no pueden atender a tantos como acuden. Es decir, la variedad de situaciones en el mundo es enorme. Yo no he pensado esto para España, he pensado esto para los franciscanos de María, que en este momento estamos en 31 países. Y desde luego no he pensado en esto de ninguna manera para hacer competencia a las parroquias, para quitar gente a las parroquias, de ninguna de las maneras. Respeto suficientemente a las parroquias como para que se me pase por la cabeza quitarles un niño o hacerles competencia. Esta es una catequesis pensada para que en las familias se dé una formación, que sea una formación católica, pero que también tenga esa formación nuestra propia espiritualidad, nuestra propia metodología. Es decir, ideas que tienen que ser aplicadas a la vida. Ideas, conceptos, pero sobre todo conversión, encuentro con el Señor, oración, unión con Dios, que es nuestra metodología. Hecha esta introducción, perdonad que sea tan repetitivo, pero después seguro que habrá alguien que me escribirá desde algún rincón del mundo diciéndome: el párroco está enfadado porque yo en mi casa estoy enseñando a mi nieto y a unos cuantos más a rezar el Padre Nuestro. No. Los niños tienen que ir a sus parroquias a formarse para la primera comunión. Además, por supuesto, pueden formarse, pueden completar o suplementar la formación en su casa. Los cinco cursos que he preparado son, creo que recogen los temas que un niño que va pasando desde los 7 a los 12 años, por tanto que termina la infancia y comienza la adolescencia, un niño que es de una familia católica o de una familia que, si no es católica practicante, quiere que su niño sí que tenga una formación católica, son estos temas que tendrían que saber. Voy a hacer ahora la lectura de estos temas. Tenéis que tener paciencia, pero a la vez os va a servir, y por supuesto va a servir a las personas que en su momento vean esta grabación, para hacerse una idea de cuál es el objetivo de la preparación. Primer curso, 12 temas, cada tema un mes. Dios existe, Dios crea, Dios pone orden, Dios crea al hombre y a la mujer, Dios crea a la familia, Dios encarga al hombre que cuide la naturaleza, Dios establece normas morales, Dios es uno, Dios es Trinidad, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. 12 temas, primer curso. Y por tanto, como habéis visto, Dios. Primero acercamos al niño al misterio de Dios. El niño, a los 7 años, ya puede entender a su manera quién es Dios. En el segundo curso, lo que vamos a acercar al niño es a la relación de ese hombre con Dios y con los otros hombres, y también a la Virgen María. Curso segundo. Las normas de Dios son buenas para el hombre. Primera cosa. El niño tiene que entender que la moral no es una carga, sino algo que le ayuda a vivir.
El hombre no siempre se porta bien. Los motivos del pecado, las consecuencias del pecado, la actuación de Dios ante el pecado del hombre. Jesucristo Salvador, no Jesucristo el amigo, sino primero Jesucristo, que ya hemos dicho antes que es Dios, en el curso anterior, Dios es Hijo, es presentado ahora como Salvador. Y después la Virgen María. ¿Quién es la Virgen María? ¿Qué hace la Virgen María? ¿Qué enseña la Virgen María? Y luego continuamos, Jesucristo Salvador, de María va a venir Jesús, y ahora continuamos con Jesús. El nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús. Segundo curso. Tercer curso. Las enseñanzas de Jesús, empezando por el decálogo de Moisés, las enseñanzas de Jesús, según nuestra espiritualidad, las enseñanzas morales de Jesús las hemos distribuido en 7 puntos, 3 de los 7 puntos, los 7 puntos de imitación de Cristo en su caridad, las enseñanzas de Jesús, los 4 puntos restantes, y a continuación, las presencias de Jesús, ¿dónde está Jesús? 3 de las presencias de Cristo, y en el otro tema, las otras 3 presencias reales del Señor. Eucaristía, jerarquía, el Señor presente en medio de los discípulos, la palabra de Dios, la presencia del Señor. Y después, sacramento del bautismo, sacramento de la penitencia, sacramento de la Eucaristía. Estamos hablando de que en este momento el niño llevaría 3 años ya de catequesis y supuestamente tendría los 9, 10 años que supuestamente ya tendría que hacer la primera comunión. Va a hacer su catequesis en la parroquia o en el colegio, pero nosotros completamos esa formación hablándoles de las presencias de Jesús, ¿dónde está el Señor? ¿Qué significa el bautismo, la penitencia, la confesión, la Eucaristía? Y a continuación, los últimos 3 temas de este curso, ¿cómo rezarle a Jesús? ¿Cómo nos juzga Jesús? Y cómo ayudar a Jesús. Después empezamos con la historia sagrada. El niño ya en este momento tiene de 10 a 11 años. El pueblo de Dios desde Adán a Abraham. Abraham e Isaac, Jacob y José, Moisés, los jueces, los reyes, David, los profetas, hay varios temas dedicados a los profetas, Elías y Samuel, Isaías, Jeremías, Oseas. Después Job, Jonás, los Macabeos y por último los precursores de Jesús, Simeón y Juan el Bautista. Historia sagrada, algo que por lo menos yo aprendí de niño. Seguimos y estamos ya entonces, el niño es el último curso de los pensados para la infancia. Y entonces ya vamos a presentar 11 a 12 años la Iglesia. Jesús funda la Iglesia. Después, los apóstoles, San Pedro, San Juan, Santiago, los apóstoles, San Pablo, los amigos de Jesús, Magdalena y Lázaro, los enemigos de Jesús, fariseos, saduceos, Judas, Pilato, los primeros de los pasos de la Iglesia desde el origen hasta Nerón, las persecuciones, los mártires, los papas, los obispos y los sacerdotes, los religiosos, los laicos, los movimientos eclesiales. El niño va a terminar este primer bloque, 5 años, va a terminar con un conocimiento básico de Cristo, de la moral, con un conocimiento básico de la historia sagrada y con un conocimiento básico de la historia de la Iglesia. Muy básico, cada uno de estos temas es, repito, un tema que se va a subdividir en 4, 1 por semana. Un tema al mes, 4, 1 por semana. Bien, hasta aquí para que veáis un poco lo que va a ser el plan que tenemos. Digo, quiero leeros ahora la introducción de este primer bloque de semana. Dejad que los niños se acerquen a mí. Son palabras de Jesús que deben ser siempre tenidas en cuenta, pues el Señor no solo pretendía decir con ellas que Él estaba a gusto con los niños, sino que también ellos
podían aprender su mensaje y convertirse en sus discípulos. Así lo entendió la Iglesia desde el primer momento. Por eso, desde el principio, se admitió a la comunidad cristiana a las familias enteras, con niños incluidos. Y cuando empezaron a nacer hijos de padres que ya eran cristianos, se les dio el bautismo a petición de los padres, porque se consideraba que los niños podían entender el mensaje de Jesús y llevarlo a la práctica. Después, en la medida en que la Iglesia se fue estructurando, no tardaron en organizarse cursos de catequesis dirigidos especialmente a los niños. A lo largo de los siglos, estos cursos han ido evolucionando, adaptándose, a veces mejor y otras peor, a los nuevos tiempos, pero siempre con el objetivo de transmitir la fe a los más pequeños de la comunidad cristiana. Este curso de catequesis no pretende competir con ningún otro que la Iglesia ofrezca o exija a los niños para recibir los sacramentos. No es un curso sustitutorio de los que las conferencias episcopales, las diócesis o las parroquias piden que se estudien para recibir la primera comunión o la primera confesión. Es más bien un curso complementario de esos otros. Está dirigido a los niños que forman parte de la rama infantil de los franciscanos de María, muchos de los cuales son hijos de los adultos que integran este movimiento. Está pensado para ser impartido en los hogares como una catequesis familiar que un papá, una mamá, un abuelo o una abuela pueden dar a sus hijos o nietos, o a estos y a algunos niños amigos suyos que quieran recibir esta formación. Un elemento esencial de la misma es la introducción del concepto de propósito, que es una característica típica de la metodología que los franciscanos de María adultos utilizan en sus reuniones llamadas escuelas de agradecimiento. De este modo, y mediante esta metodología, lo que se aprende a nivel intelectual se intenta convertir en vida de forma que no se quede solo en la cabeza, sino que transforme a la persona haciéndola no solo más sabia, sino también más santa. Por este mismo motivo es fundamental que se siga también otro elemento esencial de la metodología de las escuelas de agradecimiento, la puesta en común de las experiencias positivas que se han vivido durante la semana. No para presumir, sino siendo conscientes de que el bien que hacemos lo obra Dios en nosotros, aunque es necesaria nuestra colaboración. Y para ofrecer de este modo a los demás un buen ejemplo a imitar que compense tantos malos ejemplos como recibimos cada día. Bien, hasta aquí la introducción. Ahora quisiera ver con vosotros el primer curso para estos niños. Os he dicho antes los temas, primer curso. Primer mes, Dios existe. Primer mes. Primer subtema del mes, Dios es anterior a todo lo que existe. He intentado que los conceptos sean muy sencillos para que el niño lo pueda entender. Pero, obviamente, esto no es para el niño, esto es para el catequista. El abuelito, el papá, el hermano mayor, esto es para el catequista. El niño no va a leer esto. En los otros cursos, el de adolescentes puede leerlo y, por supuesto, en el de adultos. El niño no, porque a veces a los 7 años algunos habrá que ni siquiera sepan leer. Para el niño hemos preparado esto otro que ahora os mostraré. Primer curso. Primera lección, Dios es anterior a todo lo que existe, primer concepto. Ayudar al niño, que es muy intuitivo, a que entienda, y lo entiende fácilmente, que las cosas no son fruto de la casualidad. Que cuando existe algo, siempre es porque ha habido un causante de las cosas. Esto que voy a leeros, por lo tanto, es el temario para el catequista. Los conceptos anterior a algo y posterior a algo son intuitivos. Lo mismo que son intuitivos los conceptos de causa y efecto. Hay que partir
de casos sencillos para recordárselos a los niños. Por ejemplo, si tiras una piedra, se rompe un cristal. Antes de ver la televisión, hay que enchufarla a la luz y darle al on en el mando. Todo tiene una causa y todo tiene algo anterior. Por ejemplo, para que exista una silla de madera, tiene que haber existido antes un árbol y también un carpintero que la haya hecho. Las cosas no se hacen solas. Primer concepto, a enseñar al niño. Al niño no le das esto para que lo lea, pero el niño, repito, que no es tonto, y a veces pensamos que los niños son subnormales, y no es verdad, los niños son niños, pero son muy inteligentes. Bueno, pues el niño le explicas esto de una forma sencilla y el niño, por supuesto, es capaz de entenderlo. Sin embargo, si nos remontamos a los orígenes, alguna vez tuvo que existir algo que fuera el origen de todo, algo que no le debiera su existencia a nadie, sino que él fuera la causa de la existencia de todas las demás cosas. Primera lección. Propósito. Cada niño tiene que buscar durante la semana tres ejemplos de una cosa que sea causa de otra. Y tiene que hacer un favor a alguien y ver qué sucede. Una pequeña idea. Las cosas no se originan solas, pero alguna vez ha tenido que haber alguien que sí que la ha empezado. Ahora tú lleva eso a la práctica. Busca un origen de una cosa y hazle un favor a alguien a ver qué sucede. Primera lección. ¿Cómo está esto desarrollado en el material que estamos preparando para los niños? Primera lección. Estos son los cómics que estamos preparando. Esto sí que es para el niño. Un hermoso dibujo de Dios Padre. Abajo una frase. Dios es anterior a todo lo que existe. Esta es la lección. Primera lección. Y a continuación pasamos. Los diálogos son siempre familiares. Porque es una catequesis familiar. El dibujante que lo está haciendo ha creado una familia, es decir, unos personajes, la familia Casal, papá, mamá, abuelos, hijos, y entre ellos van a ir hablando. Aquí vemos a dos hermanitos que están hablando con este precioso dibujo sobre la creación. Y le va a preguntar, en este caso, el niño a la niña, ¿de dónde viene Dios? La niña contesta, Dios siempre existió para crearlo todo. Sobre este material gráfico, precioso, el catequista trabaja. Es decir, este material no vale por sí solo, pero el catequista tiene unas indicaciones y el niño tiene una cosa que le ayuda. Siguiente dibujo, siempre sobre este mismo tema. ¿Veis? De nuevo, un diálogo entre los dos hermanitos, ese fondo precioso del mundo. Y entonces el niño, que había preguntado, le dice a su hermanita, Dios siempre existió. Y la hermanita contesta, claro, para poder crearlo todo. No ha terminado aquí ese tema. Ahora el niño le va a preguntar a su abuelo. ¿Ves? Diálogo entre un niño y un abuelo, que a lo mejor es el abuelo, el catequista. El niño le pregunta a su abuelo y le dice, abuelo, ¿cuántos años tiene Dios? Porque esta es una pregunta que a veces hacen los niños. Abuelo, ¿cuántos años tiene Dios? Y el abuelo contesta, ¿años? No, Mateo, Dios no tiene años, Dios ha existido siempre. El niño pregunta, en la siguiente viñeta de abajo, ¿ha existido siempre? Y el abuelo contesta, así es, querido Mateo, mira todo lo que hay a tu alrededor. Dios ha existido siempre para poder crearlo todo. Creó el día, la noche, el sol, las estrellas, las plantas, los animales, inclusive a nosotros. Por eso, Él siempre estuvo para poder hacer todo eso. El niño responde, pregunta, respuesta, respuesta. ¡Qué grande es Dios, abuelo! Primera catequesis. Un concepto, solo un concepto. Fácil de entender. El catequista se le dice
cómo tiene que explicarlo. Y al niño se le da un material que le va a ayudar al catequista para explicarlo. Pasamos a la siguiente lección. Siguiente lección. Primero, Dios existe antes que todo. Vale, siguiente lección, importantísima lección. Y nadie se la enseña esta lección, ¿eh? Dios es una persona, no una cosa. ¿Por qué es importante esta lección? Porque desde el principio enseñamos al niño a respetar a Dios. El niño tiene que aprender a respetar a Dios, a su hermanita, a su hermanito, a su papá, a su mamá. Tiene que aprender a respetar las plantas. Tiene que aprender a respetar los bancos del parque y no romperlos, las papeleras de la calle. Tiene que aprender a respetar a sus profesores en el colegio. Entonces, desde el principio vamos a darle el concepto de que tiene que aprender a respetar, pero que no es lo mismo respetar las personas que las cosas, y que las personas merecen más respeto que las cosas. Es decir, desde el principio le enseñamos que es más importante respetar a una persona que a una foca, aunque también tiene que respetar a la foca. Y esto desde el primer momento, ¿veis? Segunda lección para el catequista. Hemos hablado de las causas en la lección anterior. Las causas pueden ser cosas o acontecimientos. Por ejemplo, un rayo que cae y derriba un árbol. Pero también pueden ser personas. El panadero que hace el pan. Dios no es ni una cosa ni un acontecimiento. Es una persona. Dios no es algo, sino alguien. Por ser alguien y no algo, merece respeto. Y no se le puede tratar como si no le dolieran las cosas que le hacemos. Las personas tienen que ser siempre respetadas. También las cosas, las plantas y los animales, pero las personas más. Esta es la lección. Propósito. Cada niño tiene que contar algo que le hayan hecho mal a él y que no le haya gustado. Y hacer algo bueno a otro como a él le gustaría que se lo hicieran, para que entienda el niño las consecuencias del mal en él. A ti te ha dolido eso que te han hecho, ¿verdad? Pues ahora piensa que lo que tú haces mal también le duele a otro. Llevar al niño durante la semana a una iglesia y decirle que esa es la casa de Dios y que hay que estar en ella con respeto, que no se puede hacer ruido, ni hablar en voz alta, ni correr, que si hay que respetar a todas las personas, más hay que respetar a Dios. Idea. Propósito. Material. Esta es la catequesis para el niño de este segundo tema. Dios es una persona, no una cosa. La niña, la hermanita, está llorando. Está llorando sentada en un árbol. Y el hermano está explicándole. La niña le dice, no te burles de mí, Mateo. Y el niño le dice, no me estoy burlando. Simplemente te hago una broma para divertirme. Y entonces la niña, que sigue llorando, le contesta a su hermano, ¿no comprendes que te burlas de Dios al mismo tiempo que te burlas de mí? Soy una persona, me duele y me hieres mucho con tus palabras y tu risa burlona. Y entonces el niño contesta, claro que no, Andrea, es un juego inocente. Y sigue el diálogo entre los dos hermanos. Y la niña le dice al hermano, eso no es un juego, es una burla lo que me haces y una ofensa. Soy un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. ¿No comprendes que te burlas de Dios al mismo tiempo que te burlas de mí? Dios es una persona y cuando lo tratamos como a una cosa, lo ofendemos. Por eso hay que respetar todo lo creado por él. Continúa debajo, la niña hablando con el hermano. Por lo tanto, yo y hasta ese árbol, precioso árbol tropical, yo y hasta ese árbol merecemos respeto, simplemente porque somos creación de Dios. Responde el hermano, perdóname. Ahora comprendo que con mis burlas te he ofendido
y te he faltado al respeto haciéndolo también con Dios. Segundo tema. ¿Veis? Bueno, esto no voy a seguir más. ¿No? Tenemos, esto es la idea. Me interesa muchísimo que tengáis en cuenta lo que estamos intentando. Esto es una cosa novedosa. Es decir, simplemente no existe. No existe. Ideas sencillas, fáciles, que un catequista y cualquiera de vosotros tiene suficiente capacidad, puede entender y enseñar con mil ejemplos. Damos una pauta. No es que tú tienes que leerle esto al niño, es una pauta sencillita. Damos un propósito. Ese propósito va a ir poco a poco haciendo que las ideas se conviertan en vida en el niño. Los niños son una pizarra en la que todavía se puede escribir. Y esa es la tarea que tenemos como catequistas de los niños. A la vez, al niño le damos un material que es un tesoro. Esto lo están haciendo en Panamá, lo está costeando de su bolsillo una franciscana de María, con dos personas empleadas, pagados por ella, el dibujante y el guionista. Sobre el material que he hecho yo, que es esto, es una señora, la guionista, hace los bocadillos estos, es decir, los diálogos entre... Bueno, viene después, tercer tema. Los hombres siempre han intuido la existencia de Dios. Y aquí vemos, en este caso ya es un adolescente, otro de los hijos de la familia, hablando con el papá. No es para adolescentes, es para niños, pero los niños van a ver figuras también mayores que ellos, por ejemplo, un hermano mayor que va a preguntarle al papá, papá, ¿tú crees que Dios existe? Y el padre le contesta, pues claro que sí, Fabián, ¿de dónde crees que salen las plantas, los animales y todo lo que nos rodea? Bueno, dice el adolescente, imagino que de las semillas y de los padres de cada especie animal. Ya es un adolescente el que responde. Y el padre le contesta, el padre da testimonio de su fe. Esta es la idea que queremos dar. La fe no es algo anticuado. La fe la tienen los hombres y las mujeres, y no solamente los ancianos o los niños. Es verdad, dice el padre, pero las primeras plantas, los primeros animales, las montañas, los ríos y todo lo que existe en el universo, ¿de dónde crees que salieron? Contesta, pensándolo bien, solo Dios puede hacer todas esas cosas. Es el verdadero creador de todo lo que vemos y sentimos. ¿Cómo pude dudar? Bueno, será porque no asisto como debiera a la catequesis de la parroquia. Contesta el padre, Fabián, no te preocupes, ni te sientas mal, eso nos pasa a todos. Y no faltes más al catecismo, es muy importante lo que aprendemos allí. Termina el niño el diálogo con el papá, termina diciendo, la abuela me ha explicado que desde la antigüedad los hombres miraban al cielo en busca de Dios. Y entonces el papá continúa, sí, desde la antigüedad, como dice tu abuela, donde no había tecnología ni los conocimientos científicos que hoy tenemos, para esas gentes fue muy difícil entender los fenómenos naturales, y esa gente sabían que existía un Dios y que todo era obra de Dios. Bueno, este es el diálogo que va desarrollándose, que tiene el niño y que usa el catequista para profundizar en esa idea. Así, semana tras semana, de una forma sencillísima, el niño completa su formación cristiana. Esto no está reñido con la catequesis de la parroquia, pero muy probablemente esto no se lo van a dar en ninguna parroquia. En la parroquia le van a dar unas cosas, le van a hacer bien, confío, en la inmensa mayoría de las parroquias o de los colegios. Pero tú en tu casa, lo que tú haces es asegurarte de que tus hijos o de que tus nietos tengan una buena formación. Y tendrás la conciencia tranquila de haber dicho, yo he hecho todo lo que he podido. Bueno, esta es nuestra tarea. Insisto, no hacer competencia a nadie, sino completar lo que otros que están haciendo. Y cuando nos llegue la hora, ¿verdad?, podremos decir, Señor, por mí que no quede, lo he intentado. Terminamos haciendo un momento de oración en silencio.